Hola, bienvenidos a este tutorial sobre cómo crear cabello en Character Creator. El cabello es un aspecto crucial en la creación de personajes, ya que puede definir su personalidad y actitud. En este tutorial les mostraré un proceso resumido para crear cabello para nuestro personaje Chad, utilizando herramientas como ZBrush o Blender. Comencemos. El primer paso es exportar nuestro personaje. En esta demostración lo haremos usando Blender. Dirígete al menú Archivo, selecciona Exportar y activa la opción Nude Character in Bin Pose. Luego, elige la ruta de exportación y haz clic en OK. Una vez en la interfaz de Blender importaremos nuestro modelo de cuerpo de chat. Como pueden ver, el personaje aparece en posición de cuerpo completo, pero nos enfocaremos en la cabeza en este momento. A continuación insertaremos una curva al lado del personaje y le daremos forma utilizando los manejadores. Con control podemos agregar nuevos nodos para crear formas más complejas. Luego convertiremos la curva en un tubo utilizando la herramienta Bevel. Esto nos permitirá empezar a proyectar mechones de cabello sobre el cuero cabelludo. Una vez definido el primer mechón, puedes duplicarlo con Shift más D y reposicionarlo según desees continúa creando nuevas formas a partir de las líneas de nodos para construir el aspecto del personaje asegúrate de que la estructura del cabello tenga una adecuada proporción de polígonos ya que necesitarás una geometría de alto y bajos polígonos para realizar el bake esto se traducirá en dos objetos al final En la segunda demostración utilizaremos ZBrush. selecciona el cuerpo de chat en el menú de contenido y activa el botón go See en la ventana emergente Asegurándote de seleccionar Current Pose y mantener las escalas. Utiliza un pincel para crear el cabello y modifica los parámetros según tus necesidades. Una vez terminado el proceso en Cybrus, ve al menú Tool y exporta el objeto. El siguiente paso es limpiar la geometría. Independientemente de si usaste Blender o Cybrus, la idea es organizar la geometría para aplicar una adecuada textura ajustando la cantidad de polígonos. Luego, transfiere los detalles de alta resolución a la malla de baja resolución y llévalo todo a un programa de texturizado como por ejemplo Substance Painter. De vuelta en Character Creator, importa el objeto desde el menú Create, activando la opción Accesorios. Asegúrate de que el cabello se cargue correctamente en la escena y ajústalo si es necesario. Dirígete al panel Modificar y activa el asistente de creador de cabello. Selecciona el perfil adecuado y aplica los cambios. Construye el material de cabello agregando texturas previamente coloreadas. Selecciona el mesh y ve al panel Modificar. Activa la opción Editar rango y selecciona todos los vértices. Luego presiona cero para ajustar la geometría a cualquier modificador de cuerpo. Existen diferentes tipos de cabello, por ejemplo el de Amber, que consta de dos geometrías. Puedes aplicarlas al modelo siguiendo los pasos adecuados. Para la parte principal, aplica el perfil de cabello top. Y para la cola de caballo, aplica el perfil de cabello rear. Ambos procesos consecutivamente. Para mejorar el cabello, activa el editor de físicas de material y aplica un mapa de pesos para simular el movimiento natural. Finalmente, guarda tus activos de cabello en la biblioteca y personaliza los colores según tus necesidades. Clic derecho y activamos la opción de editor de color. Aquí podemos modificar diferentes parámetros que están relacionados con el brillo, el contraste, el tono, la saturación y diferentes tonos principales asociados al amarillo, al magenta y al cian. Durante este proceso podemos almacenar infinidad de diferentes perfiles de color de cabello para nuestro personaje. Incluso podemos llevar la textura a Photoshop y realizar cambios en el color de forma más controlada. Para comprobar el funcionamiento del cabello creado, crea un nuevo proyecto, selecciona un avatar y aplica los activos de cabello. También puedes ajustar con los morph sliders otros aspectos del personaje y añadir ropa para obtener un resultado completo. Y ya está, crear cabello y aplicarlo a los modelos de Character Creator es más sencillo de lo que parece. Espero que este tutorial les haya sido útil.